Porque el taco no discrimina. El taco, míralo, le puedes poner lo que sea. Es tan noble que le puedes poner lo que sea. Y venimos a comprobar el día de hoy la regla que dice que con la comida del mar, el taco sabe todavía más sabroso. Nos encontramos un puestito donde venden sus taquechis acá capeados de camarón, de pescado, su cevichito, todo el cotorreo. Y pues vamos a probarlo. Yo soy su regordeta majestad, macho alfa, lomo plateado, pelo en la mano y chile del que pica, el mero mero ñero tuitero. Y esto es Dime Cómo Agarras el Taco y te diré quién eres. ¡Vámonos, pues! Es más, acompáñame con acá, con la de en el mar, la vida es más sabrosa. ¡Vámonos, vámonos! A ver, me encontré al Arturo. El Arturo dijo, yo me los quiero echar, yo me sacrifico. Estaba viendo cómo lo preparaban y se me hizo agua la boca. Yo vengo aquí mucho tiempo, están riquísimos siempre. Ve nomás. Oh. Ay. Órale, va. ¿Cuál es tu técnica para agarrar el taco, primeramente? Pues mira, todo con el meñique. Elegante, es taquero elegante. No, lo importante es solamente estar alejado de la camisa, el resto está a criterio de cada quien, ¿no? Ok, como para que no haya derramamiento, ¿verdad? Entonces no, hay una cuarta, ¿no? Vamos a meterle, es una cuarta exactamente, sí. Y ahora sí, taquero elegante, levanta el meñique para que se vea, ay, ve nomás. Ay, papá, taquero elegante ahí nomás. No, me encanta porque está creciente y luego se me está bien rico por dentro, mira. Bien, bien bueno. Mira, bien nomás. Una joya, perdón, ¿eh? El crunchy. No, tú dale. Mira, tú ya le entraste, pero a ver, ¿cuál es tu técnica? ¿Qué nombre tiene tu técnica? Todavía ni se lo pasa. Bueno, tienes que comer en dos mordidas. Dos mordidas, órale, va. Uy, a ver. Vamos a ver si será posible. Ahí está. Oh, es que también mordida de a caballo le aplicaste, ¿no? Esa es la técnica de a caballo. Montando yegua. Montando yegua. Es taquero zoólogo. Me gusta, ¿no? El taco de la zona. Es un sabor muy casero. Porque si te fijas, no es que tenga una charola llena de camarones capeados o de tacos ya prehechos, ¿no? O sea, ellos van y lo preparan al momento. Esta nomás está chulada, ¿ve? ¿Eh? Si se te antojaron esos, ¿qué tal estos? Oh, está increíble. Ahí tienen los tuyos. A ver, vamos a. Es que aquí tienes que hacer el movimiento como de. No se alcanza a leer, pero está bien bueno. Ahí está, vamos a entrarle a los de pescado. ¿Sabes qué? Nada mejor que compartir algo con alguien que sabe que está la comida. Muy bien. Se te nota. Con un gordo, dice. El pescado muy bien. Ahorita vamos a probar los de camarón. De camarón. Vamos a entrar al de camarón a ver qué tal. Nos queda en la barba, es como para el rato, ¿no? Para saborearlo al rato en la oficina. Oh, ve nomás qué sabrosura. Ya hablamos de tacos, ya nos preparamos unos taquechis. Ahora, ¿qué tal si les antojamos un cevichito, un coctelito? Lo que yo me eche este coctelito, ustedes dejen su comentario, suscríbanse, ¿no? También platíquenme de qué más quieren que probemos sus tacos, ¿no? ¿En dónde, en qué lugar del país quieren que visitemos acá unos tacos especiales? Para dime cómo agarras el taco y te diré quién eres, ¿eh? Lo que yo me eche este coctelito, ahí pónganle sus comentaritos, miren. Flaco, ¿dónde te puede encontrar la banda? Estamos en Avenida México y en Calle Bolivia, aquí en Vallarta, San Jorge. Aquí estamos todos los días de la semana. Avenida México y... Calle Polibio. Polibio, frente, ahí está. Plaza México. Frente a Plaza México, para que lo ubiquen todos. Mariscos El Flaco. Todos los días de la semana. Ahí estuvieron los tacos de camarón y de pescado de Mariscos El Flaco. Híjole, yo creo que en el tacómetro le vamos a dar su 15, su 20, es más, ponle 20 tacos. Y en el salsómetro, todas las salsas estuvieron chidas, especialmente la de aceitito. Ay, nomás, ay, con los taquitos se compró
comprobó. Se comprobó la regla que dice que con ADE, comida del mar, con la comida del mar, el taco es más sabroso. Yo soy su mero mero, su majestad, su regordeta majestad, macho alfa, lomo plateado, pelo en la mano y chile del que pica el mero mero ñero tuitero. Esto es Dime Cómo Agarras el Taco y te diré quién eres. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!